En esta Navidad, muchos salvadoreños decidieron comprar pólvora para festejar. Sin embargo, algunos comerciantes del Parque Centenario mencionaron que las ventas no han cumplido sus proyecciones. No hemos alcanzado las expectativas. Creemos de que ha hecho falta una buena propaganda, una buena publicidad, porque en realidad ha entrado, digamos, poca gente a los lugares de las ventas. Pues estuvo un poco calmado, esperamos nosotros que las ventas mejoren para la semana que viene. Por ello, invitan a la ciudadanía a que los visiten y compren sus productos. Le hacemos un atento llamado al pueblo salvadoreño y también a los extranjeros que nos visiten en el Parque Centenario. Tenemos uno de los mejores precios, tenemos luces variadas, ¿verdad? Luces chinas y producto nacional, y les hacemos el llamado para que nos visiten y amablemente los vamos a atender. Iniciamos casi desde las 7 de la mañana, la mayoría de personas, y estamos cerrando a las 10 de la noche. El propio 31 de diciembre pues estaremos hasta que logremos vender todo, no esperamos irnos temprano, pero estaríamos hasta las 12 de la noche también disponibles. Y si el comprador no carga efectivo, algunos comerciantes también aceptan pagos con tarjetas bancarias. Para Teleprensa, Canal 33, Fernando Erazo.